¿Cómo están ustedes? Nosotros festejando la presentación de Boca Juniors. Venimos del Obelisco, sí, en Barcelona, porque acá lo veo a Patricio Barton. Con la camiseta de Boca, señor. Bueno, señor, es así. En los momentos difíciles hay que poner el cuerpo. Está también con nosotros el artista antes llamado Gillespie. Ayuno de toda camiseta de Boca. Sí, bueno, particularmente no soy hincha de Boca, pero debo reconocer que... Usted no puede decir de qué equipo es. Mérito no le falta para haber llegado a jugar una final como la de hoy. Bueno, señores, no pero como público... Gillespie trabaja en un programa deportivo. Sí, por supuesto. Claro. No puede decir de qué cuadro no es puede. No puede. Los periodistas deportivos eligen un... uno de la C, de la D, vio que dicen que son hinchas. De... Salvo los que trabajan de periodistas deportivos de un... Claro. Antes no había. Antes, pero ahora sí hay. Claro, está la transmisión de Boca, la transmisión de River. Leto se sabe que es de Boca. El otro, Costa Febre de River. El otro de River, todo eso. ¿Víctor Hugo de qué es? ¿De qué es Víctor Hugo? No, de nadie. Sí. De buen fútbol. No, sí, de su papá y su mamá es. No, él no es de ningún cuadro. Así contestábamos cuando éramos niños. ¿De qué cuadro sos? De mi papá y mi mamá. No. Para no decir. El niño Ortiva, decía. El niño Ortiva. Era el niño que no quería decir de qué equipo era. Tal vez porque uno era de equipos de porquería, por ahí. Claro. O porque no tenía, les tenía miedo a los tipos que se lo estaban preguntando, que eran de otro cuadro y eran más grandes. Y sí. Claro, claro. Además, cuando uno era niño, o al menos cuando yo lo era, imagino que en la época de ustedes también, no era muy común tener la camiseta del equipo. No. Era casi un lujo a veces. Sí, porque tampoco la vendían tan fácilmente. No se vendía fácilmente. No. Yo me acuerdo que tenía aquí en no sé qué casa de deportes allá, a Galimberti. Era así, una casa de deportes era algo bastante serio. Sí. Cuidado, comprar una pelota de fútbol no era tan común, había que hacer una inversión. La camiseta, no sé, a mí nunca me gustó andar de camiseta de Boca, ¿no? A mí me regalaron una, pero que no tenía número, ni publicidad, ni nada. No, nada. Tenía. Y mi abuela me hizo el 7 porque a mí me gustaba Mastrangelo. Época, Ever Mastrangelo. Y le hizo el 7. Me hizo el 7, bueno. Pero quedó todo... Pero no hay que dejar... Torcido. Voy a explicar antes que usted me lo cuente, que debió ser horrible ese 7. Sí, claro. Esa abuela no tiene ninguna idea de cómo son los 7. No, me lo hizo con un elástico. Que el 7 es como lo soñaba ella. Y no. Por ahí a lo mejor le puso el palito del medio. Le puso el palito del medio. Así hacen los 7 las abuelas, con el palito en el medio. Sí. Y torcido, y era de elástico. Entonces, horrible. Se frunció toda la camiseta. Claro, eso es lo que pasaba. Te lo cosían mal y se fruncía toda la camiseta. Después te la lavaba y se desteñía. Sí, todo eso. Especialmente las camisetas así de con negro, por ejemplo. La de Boca también tenía lo suyo. Yo tenía jugaba en un equipo que tenía unas camisetas de estudiantes que tenían su rojo y su blanco. Sí. Y qué sé yo, a los pocos meses era rosada. Era rosa. Claro. Sí, pasaba mucho con las camisetas. Sí, sí. Bueno, noticias. Noticias, atención. Bueno, mañana vamos a estar en la matiné. Sí. 8 de la noche. Con público presente. Está confirmado. Hoy fui a jugar al golf con el director de la radio. Ah, qué lindo, qué bien. ¿Juega bien el director de la radio? Muy bien, Julio. Todo hace bien. Sí. Me dijeron que enseguida... ¿Qué? Capaz de hacer un hoyo con los ojos cerrados. Pero... Hoyo en uno. Sí. Sí, señor. Así le llaman. Bueno, y me dijo, tenemos todo preparado para mañana la matiné, para el viernes también. Sí. Siempre le da noticias así que usted ya sabe. Sí. 8 de la noche, ahí en la calle de Venezuela 330. Me habló muy bien de Gillespie. Ajá. Me dijo... Ajá, qué bien. Sí. Está muy, muy contento. Y yo también estoy muy contento con él. Bueno, muy bien. Muy bien. A mí a veces me llama tarde, muy tarde, para decirme... que está todo bien. ¿Por qué quiere corroborar? A las 3 de la mañana... Pero qué amable. Dice, seguimos, el programa sigue en el mismo horario. Bueno, sí. Y corta. Qué atento, pero ¿no? Es parte de la gestión, señor. Claro, para que uno vea que el tipo está gestionando todo el tiempo. Sí, señor. Eso, bueno, mañana y el viernes matiné. Atención, 1 de septiembre estaremos en Neuquén.
Sí, sí. En la Feria del Libro. La Feria del Libro del lugar del mismo nombre. Sí, claro. Señor. Haciendo allí La Venganza Será Terrible. Tengo entendido que en una carpa montada especialmente. Especialmente, sí. Sí. Mañana vamos a tener más novedades de eso porque hoy el director de la radio me dijo que mañana va a tener mañana, un, sin obvio, falte, obvio. Una confirmación. Fotos. Sí, todo, sí. Yo mañana almuerzo. Nombres de personas. Todo, completo. Mañana almuerzo con el director. Ah, bueno. Y seguramente tendrá más información. Y 15 de septiembre, Palma de Mallorca, confirmado en el Trui Teatre, La Venganza Será Terrible. 19 y 20 de septiembre, Madrid. ¡Vamos! Sala Galileo Galilei, confirmado también. Muy bien. 21 y 22 de septiembre, Barcelona. Barcelona, 21 y 22. Confirmado. Ya están vendiéndose las entradas para el 21. El 22 no hay más. Del 22 no hay más. Ya no hay más. De esas 13 que había, se vendieron. Sí, se vendieron. Sí. Hoy hablé con un periodista catalán, amigo mío, periodista deportivo, que estaba en la cancha. ¿Lo conoce a Serrat? No, es todo el del fútbol, no conozco. Yo a todos los de catalanes le pregunto si lo conocen a Serrat. No sé. Porque no, ahí no se conocen todos. No, claro. Se conocen todos. Menos a Serrat. Claro. Yo nunca conocí a nadie que conociera a Serrat. Yo catalán ninguno. De los que se cruzan ahí en el mercado, en la calle. Sí, pero no. Todo lo que usted dice es cierto. Pero a cualquiera de esos vos le preguntáis, sí. ¿Lo conoce a Serrat? Nunca lo escuché en mi vida. Pero sí me dijo que conoce a los dueños del Teatro Apolo. ¡Ah, qué bien! Que cualquier cosa que necesitemos, que el teatro es bárbaro. Sí, sí. Y que se... ¿Quién era ese? ¿El director de esta radio? No. Ese es un periodista deportivo del diario Sport de Barcelona. Qué bien. Sí. Así que bueno, estaremos allí esas son nuestras 21 noticias. Y 22 de septiembre. Vamos a la parte conceptual. Quiero tener una mascota... Míreme, a mi edad me dio ganas de tener una mascota nueva. Dicen que dan mucho amor, Bueno, las mascotas. ¿Sí? Brindan mucho amor al dueño. Yo ya tengo una gata en mi casa. Sí. Claro, pero ¿qué quiere? A lo mejor algo más... Más exótico. Claro. No sé si llamarle exótico, porque... Es verdad. Bueno, más vistoso. Que vengan sus amigos a visitarlo a su casa, claro. Y digan, no, ¿cómo se llama? Claro. Este batracio, bueno, lo que fuere. Este roedor, no sé, lo que usted quiere, ¿no? Porque te quiero mostrar, si viene el director de la radio, por ejemplo, sí. ¿Con qué lo va sí. a sorprender? Un perro tiene una gata, que va a decir. Cualquiera tiene una gata. Cualquiera. Acabo de venir de la casa de Villarruel y tenía una gata. Sí. Claro. ¿Tiene gatos Villarruel? Sube fotos al Instagram todo el tiempo. Bueno, yo tengo aquí, hay una veterinaria. Yo, conociendo su inquietud, ¿sí? Le fui a pedir un catálogo. Ah, qué amable. Qué bien, sí, ¿eh? Sí, sí. Qué bueno la veterinaria que vaya haciendo los catálogos. El catálogo uno puede elegir con animales. La mascota. Sí, sí. Y este catálogo tiene animales convenientes sí. y animales que usted no debe llevar de ninguna manera. ¿Sí? Ah, eso es muy claro. bueno también. Porque un tigre. Antiguamente la gente que criaba hasta monos. Claro, y por ahí bueno. estaba durmiendo y el mono se le metía en la cama... Pero es simpático que tener empezaba un mono. A ser de la suya. Señor, por favor. Es simpático igual tener un mono. Sí, pero... Sí, según, señor. Mire si es un mono gigantesco que pesa más que usted. Cualquier mono pesa más que yo. Bueno. Y además son animales silvestres, salvajes. Tienen que volver a su hábitat sí. natural. Sí, o por ahí que se están extinguiendo. Sí. Que claro. usted toma esa mascota y se le extingue. Bueno, no se le extingue. Si le extingue ahí en su casa. ¿Y usted con qué cara? Claro. Y no. Si justo era el último. Bueno. Una especie que no se extingue. Acá dice en la tapa o en la contratapa sí. del catálogo. Te recordamos, porque ya te empiezan a tutear. ¿Vio cómo sí, son? Ahora sí. todos te tutean. Que cualquier animal es una gran responsabilidad que requiere cuidado. Si no estás seguro de ti mismo... Es mejor que los veas en un zoológico. No hay zoológico. Se están cerrando los claro. zoológicos. No, es verdad. Bueno, será lo mismo verlo en la tele, en un documental. No, claro. no es lo mismo. Bueno. No va a comparar. Sí. Bueno, no va a comparar. Animales planes. Sí, sí. Me encanta ese canal, pero no va a comparar con la vibración. Sí, o de tocarlo. De tocarlo. El calor humano de ese animal, insecto. Calor sí. animal. Bien. Sí. Acá dice, no lleves un ser vivo a tu casa... Solo porque está de moda. Esto se aplica tanto a los sí. animales como a lo que sea. No, a lo que sea no.
Bien. Viene del boliche con un ser vivo. Y por supuesto, dice, cualquier animal debe ser adquirido en criaderos habilitados. Sí. Dicen ellos porque están habilitados, son los de la veterinaria. No fomentes el contrabando de animales salvajes. Claro, eso sí, es lo que le iba a decir. Hay mucho. Hay rutas, gente que camioneros que vienen de repente del Chaco. Sí. Y por ahí no se dieron cuenta y traen un mono. Sí, traen un tucán. Un yacaré disimulado abajo los pantalones. Bueno, no sé. Pero bueno, eso es el tráfico clandestino de fauna silvestre. Y está penado por la Constitución de la Nación Argentina. Sí, sí. Bueno, aquí tiene el primer animal que tenemos en catálogo. Es el capibara, también llamado carpincho. ¡Ah, qué bien! Un roedor enorme. Ya que le digan roedor no me atrae. Bueno, y esto le va a atraer todavía menos. El peso de un adulto alcanza los 65 kilos. ¡Señor! Va a traer una mascota de 65 kilos. Y encima roedor. Sí. Ahora dice, pero es muy amigable. Sí, bueno. ¿Amigable con quién? Pero escúcheme. Conozco otra gente de 65 kilos. Aparte, un roedor puede llegar a empezar a comer madera, muebles. Ah, todo. Y sí. Este inteligente animal. ¿Cuál? Dice, es capaz de hacerse amigo de cualquiera, se lleva bien con los gatos. Es Dorio. No, señor, por favor. Pero como un roedor que se lleva bien con los gatos, tamaño. Sí. Claro, porque los gatos le tienen, no se lo van a querer comer, pesa 65 kilos. Las capibaras son fáciles de entrenar, aunque no se sabe para qué, para el fútbol. Por ahí para que vaya al baño en horarios determinados. Claro, no sé si horario, pero no son agresivos, se acostumbran rápidamente a pasear con correa. ¿Qué tal, Correa? Correa es un paseador de perros que tenemos en el barrio. Que no sé si es que se llama Correa de apellido o le dicen Correa. Claro, puede ser. Ambas cosas. Bien, y se sienten muy cómodas como mascota. Ah, mire. Claro, porque ahora, igual, yo es lo que me imagino igual, a pesar de que es fácil llevarlo con la correa, maestrarlo y todo, hay que ir caminando por la calle con un carpincho. Sí. El resto de 25 kilos. Sí. Claro, y el resto de los animales, no sé qué onda tienen con el carpincho. Y salen rajando cuando lo ven. Lo ladran. Yo creo que lo respetan, ¿eh? Ah, ¿sí? Cuidado porque estos animales requieren algunas condiciones. Claro. A ver. Primero tienen una vida semiacuática. Claro. Y rara vez se alejan del agua a más de 500 metros. Así que va a tener que mudarse cerca del río. A Puerto Madero. Pero lo ideal es contar con una piscina. Es un asco que se le meta la pileta. Pero si está limpio. Tiene la pileta llena de carpincho. Con un roedor de 65 kilos. Parece una persona disfrazada, dice. Claro. Pero, ¿quién es? Pero hay otro problema. Tu primo. Dice, los carpinchos están acostumbrados al clima tropical. Sí. Por lo que en invierno habrá que pensar en un gran recinto climatizado. Y bueno, claro, con pileta y todo. Hay que ponerse en gasto. Hay que ponerse un club. Importante. O mudarse. Bueno, sí, se puede mudar. Al Ecuador, ¿no? Bueno, ese es el primer. La primera mascota que le recomendaba. Ah, para mí es muy difícil. Complicada. Es complicado. Muy complicado. Y no. Mientras tanto, le digo ahora una que no. A ver. Los pandas. Pero claro, especialmente los pandas rojos. Pero cualquier panda, ¿a quién se le ocurre tener de mascota un panda? Solo pueden mirar por la televisión al panda. Están incluidos en la lista de animales en peligro de extinción. ¿Pero hace cuánto están? ¿Por qué no hace mucho, por ahí ya se extinguieron. No, estamos hablando acá y llama a alguien y dice, escúcheme, los pandas se extinguieron ya hace como... ¿Pero cómo puede ser? Como 2 años. No. No, lo que pasa, hay problemas de reproducción. Bueno, porque son muy exigentes. El panda, sí. No agarra la primer panda que... No, no. Ese sí que no se parece a Dory. No, lo que pasa con el panda, uno de los problemas de la especie, que si usted es una especie en extinción, baja los niveles de exigencia. Y sí, hay que hacer el volumen. Tendría que hacer, más o menos, un promedio. Salgamos esta noche cualquier colectivo nos tiene que dejar en la puerta, muchachos, porque si no, nos extinguimos. Encima que somos 4, no nos gusta ninguno con ninguno. Por lo menos hasta tomar ritmo.
tiene que, pero el panda tiene eso, como que no le gusta, no quiere, no tiene ganas, le duele la cabeza. Además requieren una dieta demasiado específica y si no la sigue estrictamente el animal se puede morir. Claro, la caña de bambú. Eso creo que todos los días caña, licuado de caña de bambú. Sí, bueno, sí, es difícil. Vamos a un segundo animal, el fene. ¿El qué? El fennec. El fennec. Es un zorro. Es un zorro pequeño, del tamaño de un chihuahua. Pesa un kilo. Bueno, es un asco eso. Está bien. Como un asco. Pero es un asco, señor. Es un rito, es un zorrito hermoso. Debe ser. Un kilo. Es hermoso. Y es extremadamente amigable, con una enorme cantidad de energía. Sí. Y tiene... dice, una característica tierna de este animal sí, al horno lento. Son las almohadillas de lana en sus patas que usted habrá tenido la precaución de ponerle. Ah, no, no. No. Son así. Las tiene y evita que este animal se queme con la arena caliente. Ah, claro. Encima claro, es delicado. ¿Y dónde tiene arena caliente usted? No sé, yo no tengo arena caliente. Bueno, por eso, señor. Son animales. ¿Para qué tendrá esas almohadillas? No, viven en el desierto, señor. Y entonces, si vive en el desierto, viene ya preparado para pero eso. Es muy amigable, se hace amigo también. Condiciones necesarias. Al comienzo, el animal deberá recibir la máxima atención. ¿Qué sería? Todo el día. Sería todo el día. Alimentarlo de la mano. Sí. Jugar con él, acariciarlo, y bajo ningún concepto gritarle o hacer movimientos bruscos. Sí, pues son muy los zorros son muy sensibles. Sí. También hará falta una gran jaula o una habitación aparte. Por ejemplo, la habitación esa. ¿Qué? ¿Una pieza duerme su hijo mayor? Sí. Lo mudo. Múdelo, que duerma en la cocina. Y... llena de arena. Todo lleno de arena. Todo lleno de arena porque a este pequeño animal le gusta cavar y hacer madrigueras. En invierno también hay que proporcionarle calor, no tolera las temperaturas bajas, porque el animal se resfría rápidamente y se muere en menos que un gallo canta. Sí, porque no se le puede dar medicamentos tampoco. No, tampoco nada. Y bueno, señor, es un problema. Pero es amigable. A mí me gusta eso que no hay que gritarle. Sí, no, porque son hipersensibles. Es muy arisco el zorro. Bueno, pero más que arisco, no es como miedoso. Un perro, parece un perro. Y hay que tratarlo bien, alimentarlo de la mano. Claro, si no de la mano, no te agarra. Claro. Pero un kilo es como un pan. Pesa un kilo. Es más chico que esta botella de agua mineral. Claro, un pan grande ese. Bueno, yo que ahora tengo un castor le doy de 65 otro que no kilos. Puede tener en casa. Sí. El gato de las arenas. Oh, otro de arena, ¿por qué? Sí, sí. Una de. Sí. Sin duda es un animal muy hermoso, ¿eh? Y se considera uno de los más fáciles de tener de mascota de todos los felinos, pero están catalogados como casi amenazados por la extinción, vamos. Y es ilegal tenerlos en casa. Viene la cana, te encuentra un gato de las arenas, 20 años preso. Señor. Bueno, para mí es parecido a un gato montés, de ese estilo. ¿Y por qué no lo de...? ¿Cómo sabe la cana si es un gato de la sala? Porque es más grande que el gato común. Claro, tiene la foto. Y hay que esconderlo, entonces. Que sí, o pintarlo de otro color. Tocan el timbre, esconde el gato. Claro. Por si es la cana. Y bueno, sí. Igual la cana no sé si sabe de todas esas cosas. Para mí no. La cana de acá no. No sabe. La cana de acá tiene tanto. No, por ahí dice que es gato grande, dice el cana. Claro. Pero no se da cuenta que es otra especie. Bueno, otro animal para tener es el axolotl. He tenido, Discúlpeme la situación cortazariana en que empiezo este inciso, ¿no? Hay un cuento de Cortázar hermoso que se llama Axolotl, también llamado Ajolote. Claro, parece un nombre maya también. A pesar de ser una mascota doméstica bastante popular, el Axolotl está al borde de la extinción total. Como si existieran las extinciones parciales. Sí, claro. ¿Cómo es la extinción parcial? Como se muere uno. Claro. Bien, dice... Entonces, la captura de este anfibio en aguas naturales está prohibida
pero se puede criar en casa. Sí, sí, se reproducen. ¿Sí? Sí, sí. ¿Usted ha tenido? Yo tuve, sí. ¿Y qué hacía? Para que se dé una idea, es como una especie de lagartija, pero con cola de pescado. Y con los ojos así grandes. Sí. Y tiene cuatro patitas. ¿Y por qué decidió tener esa basura en su casa? No, lo vi en una veterinaria y me compré uno. Y hay que darle... Yo soy una persona muy peligrosa. Sí, se tienta con esas cosas. Sí, sí, sí. Hay sí. que darle de comer carne. ¿Carne? Sí. Sí. Mm. Bueno, pequeños hay que tener claro. un tanque de agua grande. Sí. ¿Cómo lo meten en el tanque de agua? No, señor. Una pecera, un estanque. Ah, yo creí que lo metiera en el mismo tanque que se usa para. No. Por ahí abre claro. la canilla y sale el axolotl. No, un tacho grande entonces. Claro. De 50 litros de agua por cada ejemplar. Incluso se recomienda poner, por ejemplo, piedras. Sí. De tal forma, porque a veces sale. Sale a tomar un poco de aire, claro. qué sé yo, y vuelve al agua. Es como una lagartija. Pero el agua tiene que estar tibia, ¿eh? Sí, sí. Pero es anfibio, no es reptil, ¿eh? Claro. Sí. Y bueno, sí. Sí. El axolotl es incompatible con cualquier especie de peces, caracoles y ranas, ¿eh? Así que cuidado. Pueden solamente estar entre ellos. No, dice que es incompatible, señor. Entre otros axolotes. Ah, entre otros, claro, sí, claro, sí, claro. Eso sí. Ahora pone un pescadito y se vuelve loco. ¿Y pone huevos? ¿Nace de huevos? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿A mí me pregunta? No, ¿eh? Señor, no, por favor. Usted pone mucho empeño en su trabajo, lo sé. Pero el bicho este... Creería que sí. Si es anfibio, sí. Creería que sí. Salvo que fuera un mamífero y no claro, es. Claro, sí. Bueno, le doy uno que no puede tener en casa, el sapo de caña. ¿Qué es el sapo de caña? Nunca escuché estos bichos. Dice, estos sapos tienen grandes glándulas venenosas, así que te envenena. Ah, bueno, es el peor enemigo, lo tiene uno en su casa. Y si tienes perros o gatos, como así también niños pequeños, o cualquier otro animal. No, no, no señor, bueno, no. Agregue cosas que el informe no dice. Claro, es mejor pensar en otra mascota... Porque, cuidado, ¿eh? Y claro, imagínese tener un animal que lo puede envenenar. No lo puedes agarrar porque te envenenas. Además, discúlpeme, hay un dato que no está apareciendo en el informe, pero que uno tiene que pasar la noche con estos animales en el hogar. ¿Y si qué quiere? ¿Solamente tenerlo de día? No, y por eso. ¿Y usted duerme tranquilo teniendo alguno de estos? No, yo, si el animal duerme también a la noche... Bueno, el zorrito a mí me gustó. No, señor, yo no le confío. Pata con almohada. Sí, sí. No, yo no le confío. Ese debe andar de noche por toda la casa, sí, el zorrito, sí. Porque no duerme de noche. Duerme de día. Qué raro, vio eso. El petauro del azúcar es otra... Mírela, otra sí. más. Esta es la foto. No. Esta. Ese es Dorio. Es imposible no sonreír al ver a un petauro de azúcar. Ay, sí. Bien. Y encima son increíblemente cariñosos y fuertemente apegados a sus dueños, como algunas personas sí. que conocemos, y a los animales con quienes conviven en la misma casa. Ah, qué bueno. Todo. Eso sí está bien. Estos roedores no Otro son roedor. Para nada agresivos. Responden a la entonación de la voz y aprenden órdenes sencillas, como por sí. ejemplo, vaya hasta la esquina sí. y cómpreme Tráeme un pan, de pan. Sí. pan lactal, pero fíjate que sea conservado y semillas. Sí. Por favor, se refiere a órdenes, venía a comer, anda bueno, a dormir. A este, lo mismo que el anterior, es un animal nocturno. Claro. Y en principio no te dejará dormir. Claro, no, no le digo. Con las uñitas empiezan a hacer cosas. No, claro. Sí. Si el petauro del azúcar hace ruido en su jaula, significa que te está llamando, porque se siente aburrido y solo. Claro. Ah. Y uno se tiene que levantar. Se tiene que levantar y usted ya le cuenta un cuento. Le acaricia. Le toca el acordeón. No, bueno. ¿Qué sé yo? Son unos seres muy sociales, si son de izquierda. No, señor, sociales, no socialistas. Que necesitan mucha interacción. La mejor opción está en conseguirle un amigo. ¿Un amigo? Por ejemplo, Dorio. No, señor, un amigo... Se refiere a otro de estos animales. A otro bicho. Sí. Después de instalar un bebedero en la jaula, es necesario acostumbrar a la mascota a usarlo,
porque de lo contrario se puede morir de sed. ¿Pero qué quiere? Es tan vivo que parecía. Que hay que ser todo. Entendía la entonación de la voz, qué sé yo. Y el bebedero no sabe... No sabe usar el bebedero. Meté la trompa y chupá. Usted tiene que chupar de ahí para que aprenda. Aprende porque... Claro, usted se mete en la jaula con ejemplo. Él y toma del bebedero y le hace... Le dice así. Así es. Bueno, uno más que no puede tener en casa, murciélagos. No, ¿quién va son a tener horribles, además? Además tiene feo olor los murciélagos. Además sí, no. Es ilegal, ¿eh? Bueno. ¿Es ilegal? Ilegal. Últimas mascotas. Igual hay en muchos departamentos, hay murciélagos. Sí, sí, pero no viven no, sin... No, sin que nadie los llame. Claro. La langosta azul de Florida. Sí. Si realmente quieres sorprender a todos con tu mascota, entonces deberías conseguirte... una langosta, pero no una cualquiera, sino una de Florida. Esta belleza es azul, es hermosa. ¿Eh? Y eso sí, no sirve ni para llevarla de paseo, no aprenderá ninguna... No, una langosta. Nada, pero es un detalle colorido de tu interior. Es decir, más que una mascota, es un adorno. Un adorno, pero, escuche, sí, pero es que se mueve. Como tiene un florero. Pero escúcheme, debe andar a los saltos la langosta. Por, pero no, por no es una langosta para el agua. Para el agua, la no, es una langosta. ¿Usted qué cree que es un bicho? Así chiquito. Digo, una langosta, está la gente comiendo, está la que se come los campos. La pisan, sin querer a esa langosta. Langosta de Florida. Ah, bueno, bueno. De Florida, no, bueno. Florida. Requiere agua limpia, un acuario grande y un lugar donde se pueda esconder. Claro, una piedra. Discúlpeme, yo no tengo una mascota acuática para que se esconda, porque vengo con Villarruel, con toda esta gente. Ay, mirá lo que tengo. Y dice, ¿qué tenés? No tenés nada. No tenés nada. No, pero ahora está escondida. Que... Yeah, no, bueno, pero usted le puede agarrar un palo y le empieza a remover ahí hasta que sale la langosta. Pero es un ¿sabe poco... lo que pasa? Que para la langosta, ellos en la pecera ven un vidrio y se creen que todo es agua. Todo claro, hacia afuera. Entonces entra su amigo caminando y es un monstruo marino gigante para la langosta. Y se asusta y se esconde. Bueno, usted le dijo monstruo a Villarruel. Bueno. Yo no lo había dicho, Lo dijo usted. Bueno, ¿no le gustó? La langosta la verdad que no me atrae. El zorrito el zorrito chiquitito de un kilo. Me llama la atención, y insisto con los monos, porque el mono... además que hace gracia, usted lo puede vestir, fuma pucho. Puede vestir, en vez de una langosta, ¿cómo la viste? Claro. Claro, no, sí. No se deja vestir. Un short a una langosta. No, sé cuál es la prenda más más apropiada. Tiene que dormir para vestirle. Para no, pero además no sabe cómo hacerlo. Claro. ¿En qué parte? Claro, ¿cuáles son las partes de una langosta? Claro, es difícil. Tiene que ser algo más antropomórfico, como es... nuestro pariente, el mono. El mono, claro. El mono, señor. Pero no me negará que el zorrito ese estaba sí, bien. Sí, qué lindo, el zorrito chiquitito. Zorrito. La pata para, de algodón. Sí, para regalárselo a su novia, mirá. Sí. Con patas de almohada. No, no, señor. Es una falta de educación regalar mascotas. ¿Por qué? A tercero. Sí, antes se usaba regalar un perrito. Lo está comprometiendo. Mire, yo vengo y le regalo a usted un perro. Pero yo soy una porquería. Le traigo un perro. Pero un perro, espero que usted se vaya y lo suelte. Y bueno, sí, sí. Yo creo que ni siquiera espera que me vaya. Última mascota. Sí. Tenemos el quincajú. Oh, yo no lo conozco, ¿eh? En Brasil. Es una de las mascotas favoritas y más comunes en Brasil. ¿Ah, sí? Sí. Y Brasil tiene mucho. Y hay motivos de sobra para amarlo. ¿Por qué? Son muy apegados a sus dueños. ¿Pero qué es? ¿Un reptil? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué bicho es? Todavía no sé. Ah, bueno. Adoran cuando los acarician. Les encantan los abrazos. El quincajú, ¿abrazos? Sí. ¿Qué? Es grande entonces el animal. Y debe ser. Pues si no, ¿cómo distingue? Claro. Que es un abrazo. Dice, el quincajú es curioso y le gusta estar junto a los humanos, colgarse sobre sus hombros, subirse a sus brazos, debe ser como un mono. Sí, calculo que sí. Pero no crean problemas y son fáciles de domesticar. Estos animales necesitan un clima cálido. Sí, claro. No es recomendable que lo tengan los residentes del hemisferio norte. Depende en qué parte. Sí, depende en qué parte. Bueno, claro, sí. En la Guayana holandesa tranquilamente lo puede tener. Sí. Inclusive hay regiones de Brasil que están por ahí nomás. Tampoco hay que tenerlos de aparejas. ¿Por qué? No lo sé.
y bajo ningún concepto se los puede dejar solos en casa. ¿Y cómo? Ah, que siempre que tiene que haber uno. Hay que encerrarlo en una jaula. ¿Por qué? No dice. Bueno, pero es fundamental. Pero deben armar un jarabe. Son curiosos por ahí. Y son animales curiosos. Agarran, le rompen todo, Sí. De repente abren un cajón. No, empiezan a sacar todo lo que hay adentro. Claro, y no sabemos ni siquiera cómo son de grandes. No debe ser muy grande. Ahora, en el informe veo que no hay aves. Los pájaros no, que están en jaula. No conviene. Pero hay algunas aves que yo creo que deben ser domesticadas. Pero el ave no es el loro. Mascota. No, pero no solo el loro. Pero todas las demás son más bien objetos de adorno. Pero el ñandú, que es un ave de gran porte, yo creo que es, si usted tiene un parque, es un ave para tener. Yo lo vi ahí en el Palmar de Colón, que están sueltos. Y uno camina y lo vio que son, lo miran, el ñandú le pone cara. Hasta lo puede llevar a algún lado el ñandú. Lo puede llevar. Momento. Hay algunos que se, algunas aves que se acostumbran a estar en tu hombro. Bueno, eso. Hay halcones amaestrados. Pero hay que tener coraje para ponerse un halcón. Se llega a enojar el halcón, lo tiene en el hombro. Bueno, el ñandú se deja montar. No me digas. ¿En serio? Sí, señor. Al galope. Puede montar como las avestruces. Bueno, hay carreras, me parece. Hay carreras, hay como el polo, pero con avestruces. Sí, si en Página 12 salen los programas de la carrera de ñandú. Dice, bueno, cuidado, no se puede tener en casa. ¿Qué cosa? Última mandó mascota negativa. Sí. Los koalas. Ah, pero qué lindos son. El koala. Pero acá no están hay. Están en peligro de extinción. Y el gobierno australiano impone serias restricciones a la exportación. No te dejan traerlo. No, los marsupiales, que bueno, hay mucho en Australia. Tiene mucha fauna endémica Australia. Sí, claro. Entonces todo es exótico. Claro. Y está prohibido. Ahí sí que la policía sabe mucho de animales. ¿Vio la policía australiana? No vi. Bueno, ¿dónde voy a ver la policía australiana? Bueno, señor, pero por ahí. ¿En qué barrio hay policías australianas? Vio documentales de las policías. Claro, lo que veo siempre es al Cabo Bermúdez. Bueno, que es de la policía australiana. La policía australiana sabe mucho de especies protegidas porque tienen cantidades y cantidades de especies. Y tienen que luchar contra las bandas de traficantes de especies protegidas. Los turistas, tiene muchos parques nacionales Australia. Sí. Y entonces la gente se afana a los canguros, todo eso. El koala. ¿Y cómo lo saca después de ahí en el avión? Señor, hay todo un tráfico, una mafia organizada. Bueno. No va el avión de línea. La mafia no opera en los aviones de línea. Bueno, pues digo, ¿cómo avión? Un hidroavión que sale de cualquier lado de la costa australiana y van ahí. Yo conozco muchas personas que son de la mafia de la exportación de koalas. El koala. Son violentísimos. Sí, señor. El koala y el canguro, para trasladarlo, lo duermen y lo enrollan. Sí, porque no quieren ir. Porque no quieren, el animal no quiere nada con la mafia. Claro, no es por eso, señor. Son más decentes que uno. No es por eso, le rompe el hábitat. Sí. Y entonces la especie empieza a sufrir, el daño que se ha provocado, ¿no? Y hay a veces doble contrabando, porque contrabandean un canguro. Y adentro el bolsillo del canguro tiene de todo. Por ahí de todo. Joya, droga, cualquier cosa. Pero por favor, lo someten. Lo transforman en una mula. Sí. Cosa del free shop que se afanan también cuando están en el aeropuerto. Bueno, vamos a ver qué dice el público. Bueno, sí, a ver. Esto, Hay mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es La Venganza Radio. Ese es el lugar a donde pueden dejar mensajes, entren allí, y también donde pueden ver dónde son las presentaciones del programa, cómo sacar las entradas y todos esos etcéteras que se puedan imaginar. Muy bien, Carlos Baigorria, los escucho siempre desde Bariloche, gracias, saludos a Buena Esperanza, San Luis, manda él. Bueno. Acá Daniel Alejandro Escobar, Dorina, por favor, indíqueme cómo llegar al Caras y Caretas desde Hurlingham. Muchas gracias, Daniel de la Mesma. Muy fácil. Usted se toma en Hurlingham. Sí. Se toma el 53 hasta San Miguel.
Está bien. En San Miguel se toma el tren hasta Retiro. Correcto. En Retiro se toma el 108 hasta Liniers. ¿Cómo hasta Liniers? Pero otra vez. Bueno, yo bueno, le digo cómo, bueno, cómo bueno, seguir. Bueno. En Liniers se toma hasta el 11 el tren. Ahí me gusta, bajan Plaza Miserere. Ahí está, hasta Plaza Miserere. Perfecto. Ahí se toma el subterráneo. Sí, claro. Hasta el obelisco, y en el obelisco el otro subterráneo se lo toma hasta Independencia. Bueno, ahí está. Y después se va caminando. No, no, no señor. Bueno, son 15 cuadras nada más. Pero no, es más fácil, estamos más cerca de Plaza de Mayo, por ahí. Bueno, Julio Benítez dice... Dolina, usted habló el otro día de juegos de mesa. Sí. ¿Se anima a decir cuál juego era el que auspiciaba su programa de televisión? Sí, no me acuerdo, no. Ese que tenía un reglamento que no se entendía, dice. No, un juego que salió que era con cuadros sí, famosos. Un juego instructivo, si usted quiere, porque veía los cuadros, si este es la Maja Desnuda, este la Gioconda, esto qué sé yo, cuánto valen. Y era como el estanciero. Ah, claro. Pero en vez de comprar estancias, comprabas cuadros. Está bueno. Está bien, me gusta. Era bueno. Yo lo explicaba. Usted lo explicaría de una forma no muy solidaria. Sí, sí, no. Me tentaba mucho. Y entonces el dueño del juego, no sé qué, el empresario que lo vendía... Se cansó. Me felicitó porque era yo muy gracioso, pero no sacó la publicidad. Cumplí 50 años, dice Marian S., desde chiquita que los escucho. Bueno. Ajá. Bueno. Gonzalo Silva Puglia. Los escucho siempre desde Trinidad, Uruguay. Un abrazo para todos mis amigos dolinianos. Bien. Aquí B. Ouri, me dicen que se pronuncia así, que es un nombre islámico que significa libertad, que va en su búsqueda. Ajá. Dice, gracias Vengadores, gracias por llenarnos de sonrisas, es el más lindo regalo de cada noche. ¿Puede ser la marcha turca? Le pide esto al sordo. Puede ser, claro. Dolina, lo quiero, dice Vivi Román, y dice, buenísimo el TSN. ¿Qué es el TSN? SN. ¿Qué dice? Me suena el TSN. El Trío Sin Nombre. Al Trío Sin Nombre, Muy bien. Yo pensé que era un canal de noticias, señor. Gustavo Aimone, un día empecé a escucharlos y otros no sé por qué. Saludos al piano del maestro. Muy bien. Dale. Susana Cover dice: genio, agudo y amoroso. Muy bien. Nelson Condori dice, los perdí en el dial. ¿En qué frecuencia están en Jujuy, en San Salvador? Qué sé yo, señor. No sabemos, pero no sabemos. Sí, hay... Debe ser alguna radio. Hay una radio, ya vamos a averiguar. Me dijeron que me iban a pasar esta semana. César Ángel Cardoso, buenas noches, Vengadores. Quiero felicitar a Patricio Barton. Gracias. Por el regreso de su programa, ¿Con qué se come? Sí. Por cierto, qué cambiado está Turner, dice, se parece a Zlotoviaje. Es verdad. Saludos desde Santa. Muchas gracias. Darío Deri, hola, para el sitio de las denuncias. Nunca leen mis mensajes. Ah, bueno, no. Le quiero preguntar al sordo si conoce la obra de Brouwer y si puede tocar Canción de Cuna. Sí, podría. Fernanda Ab dice, ¿cuándo venís para Salta, la linda? No, es Dolina, no la linda. No, la linda. Salta la linda. Salta la linda. ¿Cómo se llama? No, Salta la linda, le dicen así a la ciudad. Ah, dice, ya pasó más de un año. No dejes este año pasar sin tu presencia. Como sea, ya voy comprando la entrada. Mi admiración y mi cariño para vos, bla, 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 para toda la muchachada. Susana Cover. Vamos en noviembre. ¿Qué? En la primera quincena de noviembre. ¿Usted estuvo reunido con los directores de la radio? No, vi las fechas que me envió la productora. Muy bien. Susana Cover dice, tengo un tío que cumplió en junio 104 años. Ajá. Y está muy bien, aunque perdió un poco la audición. Si la le audición mando saludos. Esta. Claro. La audición. Estamos en las 7:50. Sí. No, dígale. Pero le dice que le mandemos saludos, pero... pedirle a un tío que perdió la audición, que le mandemos saludos por radio. Claro, si no nos escucha. Le está tomando el pelo, señor. Dice, se receta el mismo, pero no toma remedios, por eso llegó hasta ese. Se receta, pero no se las toma. Claro.
No tomó nunca remedio. Al final le fue mejor con las recetas del mismo que con la de los médicos, claro. Porque tiene 104 años. Sí, claro. No le podemos reprochar nada. Dice que es ateo, como un dato claro. Que explica algo, no lo sé. Claro. Emanuel Montenegro, cuando vayan a España, ¿me pueden comprar un spray de limón? Sí, yo voy a comprar más. Sí. Olga Rango, mi mamá solía cantar el vals Mantelito Blanco y a mí cada vez que lo escucho me llena de emoción y recuerdos el alma. Bueno, ¿qué más? Dalmiro, quise decir, Carluccio, dice, hace un programa en Las Rosas, en Santa Fe, y dice que está muy entusiasmado, un programa de radio, y que el proyecto proviene de escuchar La Venganza Será Terrible. Ah, bueno. Su entusiasmo. Así que le mandemos... No, que le mandemos que un abogado. No, no. Buenos augurios al programa No Tan Lunes. ¿No Tan qué? No Tan Lunes. Ajá. Me imagino que saldrá los lunes. ¿Por qué? Lo ideal sería el martes. Claro, claro. Ahí directamente es No Tan Lunes, claro. Ahí en Las Rosas, provincia de Santa Fe. Dalmiro, un abrazo. Aníbal Fanesi dice, buenas noches, muchachos. ¿Me podrían saludar? Ayer fue mi cumpleaños. Por favor, no quiero esperar hasta el año que viene para que me saluden. No podemos, lamentablemente. ¿Por qué pues no? Si ya fue ayer... Pero igual, no, claro. Estaríamos siendo cómplices de una arbitrariedad. Bueno, ¿eh? Sí. Nosotros somos muy serios en esto, Elías Patriarca, quería saber si es verdad que los perros llevan los huesos en la boca por el hecho de que no tienen bolsillos. Un gracioso. Gustavo Chiancho dice, he vuelto a escucharlo después de muchos años de no hacerlo. ¿Cuento como arrepentido? Sí, sí, puede ser. Sí, 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 claro. Preséntese aquí. Lilian Ortiz abre comillas y dice... Hay una banda dominguera que siempre toca en la plaza con una tuba grandota y unos platillos de lata. Sí, es así. Es. Anoche se pasaron, gracias. ¿Cómo anoche se pasaron? ¿Cómo? ¿Qué hicimos? ¿Qué? No, bueno, que estuvimos sí. Como hasta las 2:15. Rodolfo Brañas, genios, desde donde nace el sol de la patria del Uruguay, la República de Rocha. Les mando un gran abrazo. No, ¿cómo es? Pero no es esto. ¿Cuál es? No, no. Después, ahora lo hay voy a una hacer. Banda dominguera. Lo voy a practicar. Que siempre toca en la plaza, sí. Con una tuba grandota y unos platillos de lata. Sí, sí. Pero la segunda parte. Claro. El hombre nada cantaba dinero. Bueno, se pierde por algún camino de ahí. Pero qué raro, usted sabe que estaban todo el día con esto en un tiempo. Dale, va. Bueno. Y bueno. Pero hace mucho será. Pero bueno, tantas melodías tiene en la cabeza que es impresionante. Bueno, dale, vamos. Nicolás Miguel García, hola Vengadores, soy de Mar del Plata, son unos genios, quiero escuchar Noche de Atenas. Oh, qué lindo. Mándele un saludo a la vieja Rosa. Sergio Tautiva dice, querido Dolina y equipo, gracias por tan maravilloso programa. Cuando quieran, pueden pasar por mi casa a lavarse las mismas. Gracias. Un saludo muy grande para todos. Mariano Pérez dice, hace 11 años los escucho, todavía no he podido arreglar la perilla que cambia el dial. Sin embargo, en 11 años pasamos por más radio que sí, es verdad. Es raro que no haya cambiado el dial. Ana Badaro, soy Ani de Malvin, en Montevideo. Les deseo una feliz estadía en España. Triunfos y a la vuelta, a seguir. Vengadores. Cristina García, Nela Centurión, Gustavo Aimone, gente que me saluda por el otro programa. Muy bien, señores, vamos a hacer una breve pausa y enseguida retornamos con temas verdaderamente emocionantes.